¿Qué dicen, amigos? ¿Cómo andan? Nos encontramos acá nuevamente con Pez Diádromo, que tiene esa carita, porque bueno, algunos inconvenientes. Cuando tengo hambre me pongo de mal humor y estoy esperando para comer. Exactamente, así que bueno, para aguantar un toquecito el bajón, nos estamos tomando una cervecita local, se llama Cruz Campo, está bastante buena. Y bueno, estamos esperando a la hermana de Miri, que se viene para acá, para Sevilla también. Va a pasar una procesión acá por la esquina por el tema de las Pascuas. Así que bueno, vamos a ver qué onda todo esto. Recién escuché al camarero de decirle a otros sevillanos que la gente quiere venir a ver Semana Santa a Sevilla y que Semana Santa es una mierda. Vamos a ver qué pasa. Toda la verdad primero. Se está acercando una banda musical, vamos a ver de qué se trata todo esto, porque aparentemente es un acontecimiento muy famoso, pero ni idea de qué va. Nos encontramos finalmente con la hermana de Miri. Hola. Así que nos vamos a seguir recorriendo la ciudad. Fueron contando, esta es la semana más importante de Sevilla. Se viene un montón de gente para ver lo que son las procesiones. Es una de las ciudades más importantes para el catolicismo, pero bueno, también es una ciudad muy pintoresca y tiene cosas que datan de hace un montón de años. No les quiero mentir, pero no sé, hace un montón de años. Está muy bueno. Para los que están viendo este video y se crean que van a encontrarse con la historia del Real Alcázar, les quiero decir que están equivocados, tienen que irse para otro video, porque acá lo que voy a hacer va a ser mostrarles el lugar y bueno, ir viendo en el momento de qué se trata. Así que vamos a ver si hay alguna información por ahí que nos pueda decir de qué va todo esto. La verdad que los jardines sí que son una cosa que están impresionantes, ¿eh? Están muy buenos. Por supuesto que estos reyes no se privaban de nada. De hecho, dentro de sus jardines tenían un laberinto, así que vamos a pegarnos una vuelta a ver si logramos salir. A diferencia de la mayoría de los laberintos, en este me está costando encontrar la entrada. Con un boludo le di la vuelta entera y no la encontré. Pero bueno, creo que acá está. Estoy pensando que no sé si era la mejor idea meterme a caminar dentro de un laberinto, porque hoy es un día en el que voy a estar pateando hasta la noche tarde. Un boludo, estoy gastando energía acá, no lo puedo creer.
Ahora sí, gente, lo logramos. No lo puedo creer. Utilizaba estos baños durante el invierno por sus altas temperaturas. Miren lo que es la cúpula del palacio. El detalle que tienen los techos es... Bueno, ya hace 2 horas que estoy recorriendo y estoy un poco cansado, quiero seguir viendo lo que tiene para enseñarme Sevilla, y hace como 1 hora y media que no las encuentro a las chicas, así que espero que aparezcan pronto porque ya me quiero ir de acá. Bueno, amigos, en resumen, una cagada. Nada, mentira. Ah, bueno, si tienen la posibilidad, andan por acá por Sevilla y quieren pagar 11,50 € que sale la entrada, está bastante peor. Gente, ahora sí, vamos a tratar de encontrarnos con las chicas, a ver si tenemos suerte. ¿Qué opinan? Es un mar de gente esto. No creo que nos vaya muy bien en la búsqueda. Bueno, hace media hora que estoy buscando a esas pibas y no aparecen, así que ya fue, me voy a mandar a hacer la mía. Gracias. Bueno, gente, no sé ni a dónde me metí, pero vamos a ver qué nos encontramos. Supuestamente es un lugar para ir a ver el desfile, cosa que no quiero hacer, pero bueno, ya fue, es gratis. Encima me encuentro con estos muchachos. Tengo la primicia. Lo más importante de todo el desfile. Yo creo que si Cristo estuviera encarnado hoy en día, los recagaría piñas a todos estos. Llegamos con el paseo por Sevilla. La verdad que estoy bastante sorprendido, no era lo que me esperaba que sucediera en el día de hoy, pero bueno, parece que es una movida histórica y valía la pena estar ahí. Así que bueno, hasta acá llegamos, nos vemos. Gente, cuando pensaba que todo estaba perdido, miren a dónde estaban estas mulieres. No se puede creer, viejo, tienen apenas 30 años.